Bueno, saludamos a la alcaldesa Ángeles Muñoz con una agenda muy apretada hoy, que la hemos visto en muchísimos sitios, pero bueno, un año más nos damos cita en el Marbella Luxury Weekend. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ve este año esta edición? Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos, no solamente por la participación, el apoyo que se ha tenido por parte de todas las empresas, también por supuesto agradecer a Puerto Banús, sino porque los datos son muy buenos. Tenemos vamos a tener una cobertura mediática con más de 200 medios entre revistas, televisiones, y al final es que eso es lo que se pretende, ¿no? La promoción de la ciudad, y también tenemos una ocupación hotelera estupenda este fin de semana, o sea que estamos muy satisfechos. De mucha gente, de muchas ciudades, de Córdoba, bueno, y de más lejos. Hemos tenido, sobre todo, como este año además se ha vinculado a la oferta complementaria de Marbella, todo el tema de náutica, el tema de motor, también el tema de moda, eso atrae a muchas, bueno, pues a las revistas del sector, y por lo tanto tenemos aquí a los máximos representantes de esas empresas, que es muy bueno para la repercusión que va a tener la ciudad durante estos días, y yo espero que sea un éxito. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos con José Luis Hernández, concejal de Turismo, y ha estado organizando desde el primer día todo esto, y no solamente este año, sino los años anteriores, y ya, bueno, pues ha arrancado Marbella Luxury Weekend. Hola, buenas noches. Pues sí, cuarta edición, contentos porque además el evento no para de crecer, cosa que es muy buena para la ciudad porque es el gran escaparate de la calidad que ofrece Marbella al turista y a la inversión y a todo el que nos visita, y contentos porque además este año es un punto de inflexión. El evento está ganando en calidad, en contenido, en cantidad de actividades, y contentos porque tenemos hasta 200 medios de comunicación de todo el mundo acreditados para cubrir un evento que lleva la imagen de Marbella por todo el mundo, así que muy satisfechos. ¿Cuántas empresas colaboran, participan de este año? Alrededor de unas 75 empresas. De todos los sectores, bueno, de los más, diríamos, más emblemáticos, más lujosos, más... De todos los sectores, el automovilístico, la joyería, la moda, la náutica, la gastronomía, el deporte, lo mejor de Marbella, y lo que intentamos es aglutinar y atesorar lo mejor que Marbella tiene para ofrecer al turista en este gran escaparate de cuatro días que es el Luxury Weekend. ¿Lo más novedoso este año que han dado como...? Lo más novedoso es la pasarela flotante de moda, que además va a traer a algunos de los mejores diseñadores de moda españoles, también a firmas internacionales como Wickenbergs, Wolford o Swarovski, y muy contentos porque ese aditamento de la moda, además a ese nivel para el Marbella Luxury Weekend y para la ciudad en sí mismo, es algo que potencia mucho la imagen de marca de Marbella. Pues no sé, todavía esto acaba de empezar, hoy es la inauguración oficial, pero ya quizás atando cabos para la próxima edición, ¿habrá una siguiente? No, hombre, evidentemente, esto nació hace cuatro años con idea de que fuera el gran evento de puesta de largo de Marbella para el verano, la gran caja de resonancia de la calidad de Marbella en todo el mundo, y habrá un quinto año, un sexto, y si todo va bien, un décimo cuarto y un trigésimo, es decir, esto es un evento que debe quedarse para la ciudad, para el futuro, cuanto más largo mejor. Gracias, José Luis. A vosotros, gracias. Bueno, hablamos un momentito con Sandra García de San Juan para saludarla, sobre todo, que está también un año más en Marbella Luxury Weekend y preparando lo suyo de Starlight, que se presenta muy fuerte este verano. ¿Qué tal? Sí, sí, has visto cómo ha evolucionado ya en solo tres años. Yo me acuerdo el primer año contándote lo que íbamos a hacer, ¿te acuerdas? En una comida, en un restaurante que hicimos, que estamos justo y que te estaba contando, este es el proyecto, y tú me mirabas como, pero vas a hacer todo eso, pero vas a traer a toda esta gente, pues mira ya la tercera edición. Sí, lo de Ramiro, bueno, ¿te acuerdas? Precioso. Y este año muchas novedades, muchos cantantes ya confirmados. Nos vamos a ver, este año hacemos 20 conciertos, ya está todo cerrado el cartel, 20 conciertos. Empezamos el primer año con 14, luego 16 y ahora 20, una barbaridad. Ya informaremos a todos los telespectadores de todo lo que va a haber, que empieza ya mismo, ya empieza en julio, ¿no? Empezamos el 23 de julio, estamos un mes entero, y como dice nuestro eslogan, solo tienes un mes para vivirlo. O sea, que esperamos todos allí y vamos a disfrutar mucho este verano. Sandra, ¿cómo ves Marbella Luxury Weekend? Muy bien, me tengo que ir para allá, que ya me están regañando porque tengo que hablar, o sea que... Y hablamos más detenidamente del Starlight. Gracias. Hasta luego, gracias. It's a new day. It's a new life. Oh.
in the sea. You know how I feel. We're running free. You know how I feel. Awesome on the team. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Thank you.